buenas tardes, queridos espectadores. Mi nombre es Jennifer Sons. Bienvenidos a la segunda temporada de MD News, el mejor noticiero de la mano del mejor medio de comunicación del sector del autotransporte en México. Esperamos que disfruten de este espacio que Motora Diesel trae para ustedes, donde podrán encontrar información de calidad acerca de la industria. En esta emisión les presentamos la inauguración de la línea de producción 4.0 de Mercedes-Benz do Brasil. Además, las 5 ventajas competitivas de Segu Remolques y Carrocerías. Y no se pierdan nuestra nueva sección En Voz del Experto con Flavio Rivera, CEO de Daimler Vehículos Comerciales México. Y para comenzar esta emisión, daremos inicio con nuestra sección Ayer, Hoy, Mañana, en la voz de mi compañero Amaury Pazapera. En 2010, Allison Transmission produjo su transmisión totalmente automática serie 1000 Diagonal 2000, número 1 millón en la planta 4 de Indianápolis. Este hito lo colocó como el fabricante más grande del mundo de transmisiones completamente automáticas para vehículos comerciales de servicio mediano y pesado y líder en sistemas de propulsión híbrida para autobuses urbanos. El balance de la industria automotriz de vehículos pesados 2020 reporta que las ventas al mayoreo de carga y pasaje acumuladas de enero a septiembre de 2020 totalizan 15.970 unidades, lo que representa una reducción del 49.3% en comparación con las cifras del año pasado. En tanto, las unidades producidas en el mismo periodo ascendió a las 97.490, un 39.1% menos que en el 2019, cuando se produjeron 160.149. A su vez, las unidades exportadas totalizaron 82.304, un 38.4% contra el 2019, cuando se exportaron 133.597. El fabricante chino de autobuses Foton comenzará una prueba en marzo de 2021 en Australia con un autobús que lleva una pila de combustible marca Toyota. Además, iniciará una prueba con un autobús de batería de su marca. Lo interesante es la inclusión de un autobús urbano de celda de combustible de hidrógeno de 12.4 metros y un autobús urbano eléctrico. Así Foton progresa rápidamente en electromovilidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Flavio Rivera, presidente y director general de Daimler Vehículos Comerciales México, y es un gusto enorme para mí estar en MD News, sin duda un medio para poder comentar aspectos del autotransporte. Y muchas gracias por esta invitación y un reconocimiento por este esfuerzo de comunicación que sin duda es destacable en esta industria. Platicar un poquito acerca de lo que es Daimler Vehículos Comerciales México, y particularmente la marca Freightliner, y lo que ha pasado en este año 2020 lleno de diferentes aspectos interesantes para el autotransporte. En primer lugar, pues darnos cuenta que definitivamente la movilidad ha sido quien ha permitido que se puedan realizar muchas actividades desde a distancia por el confinamiento, pero debido a que precisamente el autotransporte se ha encargado de hacer que insumos y todo tipo de productos estén disponibles prácticamente hasta la puerta de la casa. Este modelo de negocio, o este modelo de operación que por supuesto se tenía previamente, no había sido del todo utilizado hasta cuando nos vimos necesitados de este modelo de negocio. Entonces, las empresas han evolucionado, las empresas de autotransporte han visto cómo se pueden ampliar estos esquemas de operación, y los ha llevado a contar hoy con otro tipo de operaciones. Y precisamente eso es lo que nosotros hacemos como Freightliner: estar cerca de nuestros clientes, conocer sus necesidades, saber cuáles son los elementos que ellos consideran importantes
para mejorar sus operaciones, y en Freightliner contamos con ello. Uno de nuestros atributos, sin duda, que destaca por encima de la competencia, es nuestra tecnología aplicada, por ejemplo, en vehículos como el nuevo Cascadia, en donde a través de modelos de conectividad y específicamente todo lo que es telemática, nosotros podemos generar un modelo de operación para flota que le permita al transportista tener una mejor administración de sus equipos. Y por otro lado, Freightliner hemos sido muy responsables en trabajar también por la seguridad vial, y es por eso que hemos incorporado el nuevo Cascadia, justamente esquemas como Detroit Assurance, que permite mitigar la frecuencia de accidentes. De tal forma que todo esto en combinación y en conjunto, por supuesto, con nuestros clientes, hemos podido participar en que México se mantenga en movimiento. Y esto, por supuesto, sustentado en una gran red de distribuidores, en una gran compromiso y responsabilidad de nuestros técnicos y de nuestros talleres, que a través precisamente de los 85 puntos que tenemos de atención en el país han permitido que estos vehículos estén funcionando adecuadamente y sobre todo cumpliendo con esta gran responsabilidad que es la entrega de productos y mercancías. Así que esperamos un cierre de año complicado, no hemos terminado de salir de esta crisis, todavía tendremos algunos meses por delante, con lo cual la responsabilidad y la protección hacia el contagio es muy importante que lo mantengamos en todos los ámbitos de operación, pero sin duda estamos seguros que una vez que esto vaya disminuyendo, encontraremos modelos de trabajo conjuntos transportistas Freightliner para hacer precisamente más eficientes sus operaciones, pero sobre todo, reitero, para mantener a México en movimiento. Muchas gracias. ¿Sabías que Francisco Javier Gómez Díaz fue el presidente fundador de la Asociación Nacional de Transporte Privado, ANTP? Además, colaboró en Grupo Bimbo como director corporativo de sistemas de 1996 a 2010. Les presentamos la 5 de Segu, remolques y carrocerías. Número 1. Profesionalismo. Segu, remolques y carrocerías, es una empresa orgullosamente mexicana con más de 40 años de experiencia dedicados al diseño y la producción de equipo de transporte de calidad para el mercado y sus necesidades de carga especializada. Es miembro reconocido de la Organización de Fabricantes de Remolques y Semirremolques de la Rama 105 de Canacintra. Número 2. Calidad. Todas sus unidades están fabricadas bajo estricto control de calidad. Cumplen con todas las normas de fabricación establecidas en México para ofrecer un producto confiable. Además, su calidad ha traspasado fronteras, pues exporta equipos a Centroamérica con gran éxito. Y para atender a los clientes, cuenta con un equipo profesional y altamente capacitado que trabaja con tecnología de vanguardia para innovar y desarrollar productos que satisfagan las necesidades más especializadas. Número 3. Versatilidad. Por su alto grado de desarrollo tecnológico, Segu Remolques y Carrocerías es capaz de producir remolques, fabricados en acero al carbón de la más alta calidad. Carrocerías, instaladas sobre chasis, fabricadas en acero al carbón de la más alta calidad. Grúas, de arrastre y salvamento. Grúas de plataforma para transportar camiones, vehículos y maquinaria industrial pesada. Equipo de basura. El desempeño de los equipos Segu para basura, como son roll-off, sistema de gancho, contenedores, dan seguridad, confiabilidad y durabilidad. Número 4. Refacciones. Segu, remolques y carrocerías,
ofrece una amplia línea de refacciones propietarias y de marcas de prestigio para asegurar que su equipo esté trabajando 24/7, con el respaldo y la seguridad que da un proveedor premium. Además, cuenta con envío a toda la República. Número 5. Servicio integral. Segu, Remolques y Carrocerías cuenta con servicios que cubren todas las necesidades de sus clientes, dando como resultado un servicio integral. Entre su oferta competitiva está fabricación sobre diseños especiales, maquila de corte y doblez de lámina especializado, reparación y mantenimiento de remolques en general, grúas de arrastre y salvamento, además de grúas industriales y telescópicas, instalación de sistemas de despacho de combustibles para autotanques de diésel e instalación del sistema Norma Pemex para autotanques. ¿Sabías que Daimler AG es una de las compañías automotrices más exitosas del mundo? En 2019, el grupo tenía una fuerza laboral de cerca de 298.700 colaboradores y vendió 3.3 millones de vehículos. Además, los ingresos del grupo ascendieron a 172.700 millones de euros. En su aniversario número 64, Mercedes-Benz do Brasil inaugura su nueva línea 4.0 de producción de chasis de ómnibus, construida en la matriz de la empresa en São Bernardo do Campo, donde empezó sus operaciones en el país en 1956. Con esta inauguración, la empresa marca un hito al ser la primera planta 4.0 del segmento. El concepto de la nueva línea de producción y los modernos recursos aseguran a Mercedes-Benz do Brasil mayor flexibilidad para atender las demandas de los clientes. Como líder del mercado de ómnibus, la empresa sigue evolucionando, trayendo siempre las más avanzadas tecnologías de estándar mundial, tanto a los clientes de Brasil como Latinoamérica, África, Asia y Oriente Medio, mercados para los cuales se exportan los chasis hechos en Brasil. Valvoline lanzó al mercado su nuevo lubricante Valvoline Premium Lube 1 Solution Gen 2, un extraordinario aceite de motor formulado para proporcionar intervalos prolongados de drenaje de aceite para vehículos de servicio pesado. Su excelente resistencia a la oxidación permite una larga vida útil del aceite en motores diésel en aplicaciones de servicio pesado. Premium Lube 1 Solution Gen 2 puede usarse en motores a diésel, gas natural y gasolina. Además, es el único recomendado y endosado por Cummins. Con Premium Lube 1 Solution Gen 2, obtienes más kilómetros, más segmentos en una misma solución. Tras un periodo de 20 años de desarrollo, Scania Communicator se ha convertido en el mejor aliado para el transportista. Tras 5 años de operación en México, cuenta actualmente con 5.000 vehículos conectados. Entre las ventajas de Scania Communicator se encuentra el soporte 100% personalizado de la marca, la atención 24/7 directamente de la marca y su equipo de profesionales. Scania Communicator proporciona conectividad a sus vehículos con el objetivo de brindarte información confiable y puntual para tener una óptima conducción técnico-económica y apoyar a una gestión de mantenimiento eficiente. Además, se puede instalar en flotas previas a 2015 para conseguir los beneficios de la plataforma. ¿Sabías que Isuzu Motors de México recibió por primera vez el distintivo como empresa socialmente responsable en la categoría Empresas Pymes? El corazón del mejor tractocamión late con fuerza. Asegura el éxito de tu negocio con el tractocamión LT con motor X15 Euro 5. Obtén las mejores soluciones que los expertos de International y Cummins te ofrecen. Máximo rendimiento, economía de combustible, potencia, seguridad, mantenimientos optimizados, mayor garantía y la mejor tecnología en emisiones, capaz de trabajar con el diésel disponible actualmente en México.
Acérquese a conocer más detalles del mejor tractocamión punto por punto. LTD International con motor Cummins X15 Euro 5, una combinación sin competencia. Visite mexico.internationaltrucks.com, motorescummins.com. Atendiendo a las necesidades de la dinámica industria del autotransporte, el próximo 6 y 7 de noviembre se llevará a cabo la Feria Virtual Andejac, la cual será el mayor evento de venta de llantas, refacciones y servicios automotrices en el país. El espacio será perfecto para tener un canal de venta digital. Los distribuidores de llantas podrán contactar con el usuario final y clientes potenciales para comercializar llantas, refacciones y servicios automotrices. Este evento virtual se realizará el 6 y 7 de noviembre en un horario de 9 a 20 horas. Los visitantes encontrarán en el área de exposición llantas y renovado, refacciones, lubricantes y accesorios para autos. La oferta de productos y servicios está distribuida en 130 stands, a los cuales se puede acceder de manera virtual por medio de un avatar. Se podrá interactuar con los expositores en tiempo real y realizar compras en ese momento, obteniendo grandes descuentos y beneficios, además de tener la oportunidad de entablar charlas personales. Llegamos al final de esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de esta segunda temporada de MD News, una nueva manera de conocer a la industria del autotransporte. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Déjanos tus comentarios y dale click a la campanita para recibir notificaciones. ¡Hasta la próxima!